hispanos que viven aquí en Denver se unieron a la campaña para apoyar a los indígenas tarahumaras. Luis Escalera nos presenta solo uno de los envíos de ayuda que llegó para mitigar un poco el hambre y el frío de estas comunidades afectadas. Esta es la colonia Tarahumara en Ciudad Juárez. Aquí viven decenas de familias que, escapando del frío y el hambre de la Sierra de Chihuahua, buscan ayuda en las zonas urbanas. Hasta aquí llegó Humberto Fierro, un ex elemento del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez, que desde hace años vive en Denver, Colorado, pero que no olvida sus raíces y que, apoyado por un programa de radio y los donativos de los hispanos de Colorado, acuden para apoyar a quien más lo necesita. Creo que ellos son tan mexicanos como cualquier ciudadano y merecen la atención y poder ayudarles a que puedan tener lo mínimo que es el alimento, es lo mínimo que se puede hacer. Antonio es el presidente de la colonia Tarahumara en Ciudad Juárez, pero él, al igual que los demás indígenas, están en la ciudad no solo para mantenerse, sino también para buscar la forma de ayudar a quienes se quedaron en la Sierra de Chihuahua. Aunque aquí también necesitamos, pero hay que convivir una de otra. O sea, poderla compartir con los hermanos de allá, o que tengamos una allá de familiares, hermanos, primos, de todo. Y es que trayendo la ayuda personalmente, los voluntarios de Denver, Colorado, pueden apreciar directamente la necesidad que tienen los niños, jóvenes y adultos de la tribu tarahumara. Debemos de sentirnos como ellos, sin zapatos. Debemos de sentirnos como ellos, sin comida, y creo que eso a nadie nos gustaría, ni a nosotros ni a nuestros hijos. Este grupo de voluntarios visita el lado mexicano de la frontera cada 3 meses, gracias a los donativos de las familias de Denver, Colorado, y otras ciudades y pueblos cercanos, que a pesar de la crisis que también viven en Estados Unidos, ven la necesidad de los indígenas en México y comparten lo que tienen con quien realmente no tiene nada. En Ciudad Juárez, Luis Escalera, Univisión. De verdad, una gran labor. Tiempo de una nueva pausa, pero en solo instantes aquí en su noticiero Univisión Colorado.